criar grande expectativa em toda a torcida brasileira. De novo, um jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, frente ao Uruguai, também com pretensões, que no entanto tinha sido derrotado pela equipa da União Soviética e que portanto não poderia perder este segundo jogo para uma conclusão para fora. Insistência dos uruguais e o golo. O golo aos 19 minutos, Latuada a aparecer ali, depois de uma bola colocada fora do alcance do José Henrique. Latuada muito bem, a bola virada de novo por Podiniz. De facto, o seu pé esquerdo a funcionar em pleno. E agora um grande golo de Jaime Graça, um tiraço com o pé esquerdo. Notável este golo de Jaime Graça, mesmo ao fechar a primeira parte. Um belo remate do jogador do Benfica. Se produjo un hecho inesperado. Negociaciones secretas entre militares y tupamaros en los cuarteles en los que estaban presos los guerrilleros. El Batallón Florida fue el eje de esas conversaciones. Desde una mirada nacionalista y en la coincidencia de combatir lo que consideraban ilícitos económicos. Bordaberry citó entonces a la residencia presidencial a una reunión urgente con varios de los hombres de su mayor confianza, al secretario de la Presidencia, Luis Barrios Tazano, y los ministros de Educación, Julio María Sanguinetti, de Ganadería, Benito Medero, y de Economía, Francisco Forteza. Allí se decidió no aceptar las condiciones e interrumpir esas negociaciones realizadas a espaldas del gobierno. No, la policía no ha venido, no, porque ellos me dijeron que yo tenía que llamar cualquier cosa. Y como no he tenido novedad ninguna, no sé qué le voy a decir. ellos ya andan. No. Fundamentalmente querían desmentir informaciones que dijeron fueron difundidas en el exterior sobre declaraciones del anterior secuestrado por esa organización, Sergio Molaguero, en las que éste los acusó de haberlo torturado. Ellos negaron rotundamente esa acusación y afirmaron ante mí que no acostumbran a torturar a sus retenidos y que lo que había dicho Molaguero era totalmente falso. En el año 1972 encontramos a la movida de rock en la cúspide, con bandas que han pasado por los primeros puestos de venta, como Totem y Psiglo. Luego de llenar el Teatro Solís, la movida de rock comenzaba a profesionalizarse. Bailan el Parque Otelo, actuarán los Killers, los Campos y Psiglo, con la conducción de Rosario Castillo. Miércoles 9 de agosto, desde el 26 de la Londres. La Púa informando para desfile de popularidad. Y atención amigos, primer lugar, de acuerdo a la información de la disquería, estando en el ranking de todas las casas de Montevideo, en un lugar un niño, por Quinto Siglo, que el domingo a las 21:30 ofrece su recital, su primer recital en el Teatro Solís. Las entradas están en venta en el Teatro Solís y también aquí en la disquería únicamente en el 26 de la Delonta. Las palomas levantan el vuelo, anunciando al mundo entero que aquí dan comienzo los Juegos de Múnich. Mientras todos cantando felices, villancicos para Navidad, el indiaje charrúa dormida, la profunda nostalgia infinita, con la muerte del gran Tabaré. El monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Se lo llevaron y allá perdida en el monte llora una pena callada. El monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche, y en el monte se agita callado, solo y triste en su vuelo el sabiá. Cantor, cuando cante fuerte antes tenés que pensar si el ideal que predicas lo podrás asimilar. Hay muchos que gritan fuerte, pocos piensan al cantar. Hay que cantar a conciencia, con fundamento y razón, que en toda jauría de casa no falta el cuco rabón. Ladra y ladra, mas no muerde, presentada la ocasión. Hay cantores que protestan con un fervor sin igual, falta saber si lo sienten o lo cantan nada más. Mucho más dice el ejemplo y hay que saberlo aplicar. A veces me quedo horas escuchando algún cantor de esos que vibran cantando porque sienten el dolor que causa el canto sincero salido del corazón, trozo del alma con notas unidas por la emoción. Siento pena por aquel que canta por un reflejo. Es como el sauce llorón que se mira en el espejo del río que corre lento, viendo al sauce como llora. Serán sus notas sonoras muy lindas, pero sin alma. Muy poco vivirá el sauce si lo alejaran del agua. Para las 6 de la tarde, los palestinos dictaron una nueva petición, un avión para llevarlos a Egipto. Las autoridades fingieron estar de acuerdo con la demanda de ir a El Cairo. 2 helicópteros militares iban a transportar a los terroristas y a los rehenes a Fürstenfeldbruck, una base aérea de la OTAN. El personal aéreo a bordo en realidad son agentes de policía disfrazados. Los combatientes extranjeros han sido alcanzados por disparos de francotiradores cuando volvían del avión a los helicópteros. Durante el tiroteo parece ser que los rehenes han sido rescatados. Las autoridades responsables se ven en aprietos para explicar el resultado de la operación. Damas y caballeros, esta será la última conferencia de prensa de la noche. El ministro del Interior, Merck, pronuncia un discurso de 20 minutos sin anunciar el resultado. Debemos esperar que todos los rehenes hayan muerto. El catastrófico resultado, 17 personas muertas, 11 israelíes muertos, un agente de la policía alemana muerto y 5 asesinos muertos. Were killed at the airport tonight. They're all gone. No podemos permitir que un puñado de terroristas destruya este núcleo de cooperación internacional y buena voluntad. Los juegos deben continuar. Mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo, lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama. Queremos fuerte para adelante. Queremos. Uruguay is a large, flat country whose economy is based entirely on cattle breeding and meat exports to the industrialized countries. Just as in colonial times, a few ranch hands run enormous estates, belonging to a tiny class of large landowners called the oligarchy, who provide employment for a very small part of the peasant population. The majority are thus forced into the towns. 500 families control the country's economy. The land, the banks, foreign trade, everything belongs to them. They are a minority who thrive on the misery of 2.5 million Uruguayans. They are well off, nevertheless. But export earnings are declining. So are the possibilities of importing. There is galloping inflation, an ever-growing foreign debt equal to 4 years' exports. Unemployment is rising in the cities. Slum towns grow up. Health and education deteriorate. The cost of living rises, but wages stand still. The foreign monopoly undertakings have total control of the meat and meat-freezing industry, the country's most important source of income. Through control of foreign trade and the banks, they completely manage the country's economy. In mid-1972, the economic crisis was bordering on catastrophe. All meat slaughtered must be exported. It is a desperate measure to bring in currency to pay the ever-growing foreign debts. the shortage of meat and goods is now general. Inflation increases violently. In 6 months, the cost of living doubles. Speculation and smuggling become widespread. In 6 months, more than 2,000 small tradesmen are brought to ruin. The country is bankrupt. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. A Arbelio, a Líber, a Hugo, a Susana, a Recalde, a Nieto, a Espósito, a Gutiérrez, a Abreu, Cervelli, López y González, obreros y estudiantes, mártires del pueblo, vivos para siempre y unidos más que nunca en nuestros corazones. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide. Costumbre concurrir a festivales y mucho menos de tipo competitivo, pero en el Perú tengo grandes amigos y me invitaron estos poetas con quienes tengo amistad, por lo tanto concurrí y me tocó en suerte disputar un premio que finalmente fue logrado por Víctor Heredia, ampliamente merecido, por cierto. Por la mar el remo. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Canoero, por la mar el rey. Canoero, 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 deja perderse por la mar el remo. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Canoero, canoero, deja perderse por la mar el remo. Jacinto Vera, dueña del barrio la luna entera. Boliche viejo, sol agrisado, mármol añejo. Plaza desierta, Pollo Cantero, la noche muerta, mi vida entera, mi vida entera. Barrio de Vera, Jacinto Vera. Piedra lustrosa, la calle brilla como baldosa. Gordo Clemente, buceca y vino no le hacen frente. Diario y patrona, en equilibrio Manolo asoma. Mi vida entera, Barrio de Vera, Jacinto Vera. Mi vida entera, Barrio de Vera, El SAR chileno y la FAO abandonaron la búsqueda aérea. Intensas nevadas registradas en la cordillera terminaron el intento de las tareas de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecido. Sin tu fuego se apagó mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ella los enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame el fuego. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Cerrad esas ventanas, Cristo. Es que no podrá una morirse con dignidad. ¡Dame fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego de tu amor! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! Era amigo de Alfredo Gobbi, pero más que la amistad de Alfredo Gobbi fue la admiración. Yo tenía, me acuerdo, 19 años, él vivía a la vuelta de mi casa, y fui hasta la casa, le golpeé a la puerta, le dije, yo quiero comprar un arreglo suyo para ver cómo escribe. Entonces Gobbi dice, yo no vendo mis arreglos, yo no sé, muy tímido era, un tipo realmente extraordinario. Pero Alfredo Gobbi fue el padre de todos. El padre de Osvaldo Pugliese, el padre de Aníbal Troilo, el padre de Salgán, el padre de Astor Piazzolla, el padre de toda la gente que quiere hacer música en el tango. Te presento a José Henrique. Mucho gusto, maestro. Te presento a Tito Cabano. Tito. Sabés que el tango no se llama más un boliche, no, se llama un grill. Un grill, sí. Moderno. Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la guerrilla se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cena, pa' este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido voy abierto una gotera, ardido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina, sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón traído con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Aquella con su olvido voy abierta la gotera, perdido como un duende que en las sombras a la boca y van a nombrar. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto. Aquí presentes, no es sin una enorme emoción que voy a presentar a una estrella del tango rioplatense, del tango internacional, que honra este programa. Ese hombre que es compositor, que es cantante, que es autor, que es actor, es el señor Charles. Tú lo sabes perfectamente bien, porque venimos caminando y viéndonos a través del río y por otros lugares hace muchos años, y siempre te chamullaba para que hiciéramos algo juntos. Claro, y yo lo hago con mucho gusto y me siento muy feliz, porque cada vez que vengo a Montevideo, que para mí es una gratísima emoción, me dan ganas de cualquier manera de ponerme en contacto con este público que siempre me ha brindado la más generosa hospitalidad y un gran cariño, que yo he tratado de retribuir de la mejor manera posible. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidarla, que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa que dirán, es de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que pensar toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella quiere pretender saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios desherida, y andando más sin sabor, la mariposa del dolor cruza la noche de mi vida. Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo, yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no está, solo triste sin amor, me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina. Las autoridades alemanas se proponen conseguir la liberación del avión. En muy poco tiempo se hace el traslado de los tres asesinos hasta el aeropuerto de Múnich. Tras intensas negociaciones, finalmente se autorizó el despegue del avión con los tres asesinos de Múnich a bordo. Casi sin combustible, el avión secuestrado se aproxima a la pista de aterrizaje. Los tres asesinos liberados ofrecen una conferencia de prensa en Trípoli en la que intentan justificar los asesinatos de los juegos. Porque teníamos que liberar a nuestros prisioneros. ¿Dispararon contra alguno de los rehenes israelíes? Estaban desarmados, pero hay que saber que Israel es nuestro enemigo. Los israelíes son nuestros enemigos y por tanto debemos matarlos. La primer ministra Golda Meir da instrucciones de perseguir y matar a todos los que estuvieron detrás del atentado, cueste lo que cueste y tarde lo que tarde. Se intime por la vía que corresponda al doctor Jorge Valle para que articule las acusaciones que ha formulado ante el tribunal que corresponda, a fin de deslindar las responsabilidades que puedan existir y a fin de que asuma efectivamente la responsabilidad que emana de su dicho. Asimismo, he dispuesto a dar intervención a la justicia militar a los efectos de que determine si hay algún otro tipo de responsabilidad. Cumplo una vez más, como he cumplido siempre, con el sagrado deber de defender a la nación y a su pueblo, de defender la Constitución y la ley, de defender el honor y el nombre limpio que he llevado y llevaré siempre. No tengo nada de qué arrepentirme y por el contrario estoy más tranquilo y más decidido que nunca a luchar por el país y por su porvenir. ¡Viva la patria! Manuel. Mira. Ay, Dios mío, qué pelo. No vengo por jatanciarme ni soy mejor que ninguno. Yo soy solamente uno que no quiero entropillarme. Disculpen si al presentarme sin posturas de doctor opino sobre el valor grande, profundo y sincero del payador verdadero y del falso payador. Hay mozos divertidores, dicharacheros, traviesos, y algunos creen que son esos verdaderos payadores. Yo no les niego valores, pero falta bizarría. Si no encrespan la poesía como las piedras de un cerro, serán, como dijo Fierro, cantores de fantasía. Muchos de nuestros hermanos, hombres con la barba entera, mueren en la cordillera, en la selva, en los pantanos. Es entonces, mis paisanos, muy superior la ocasión de hacer un canto varón, que el canto va a divertir. ¿Qué más les puedo decir? Pa' mí trae tufo a traición. Cantar pa' entretenimiento, cantar pa' hacer olvidar, es decir, pa' no pensar es cantar sin fundamento. El que pulse el instrumento con él debe honrar la vida, lanzar su trova sentida, pa' quien lo quiere escuchar, ya que el asunto es largar sin cansarse en la partida. Por dar coplas con estrellas, hacer chispear bichos a luces, no afirmar los caracuces, hacerse a un lado de la huella, huir en cuantito atropella el malón como un pampero. Eso es chasquearse a parcero, o como elegir muy mal si es vistoso el pavo real. En estos momentos el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse, no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Unas palabras, doña Isabel. Bueno, estoy muy emocionada. Solo querría pedirle a los argentinos que se den la mano como lo hace la Santa Iglesia. Por lo pronto, no tengo ningún inconveniente, coherente con lo que me dice mi equipo de Franco, de reconocer que también yo de acuerdo con la tesis de dictador, soy dictador. En las últimas horas ha circulado una versión insistentemente, en el sentido de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón, usted mantendría una conversación con él ese mismo día en horas de la tarde. Así como tengo paciencia para aguantarlos a ustedes, voy a tener paciencia y hacer lo que sea necesario por la paz y por la grandeza del país. Hasta tragarme el sapo de hablar con Perón. ¿Más claro? Los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión, ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista no, vine simplemente, tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad. Paraguay, canción Busco mi destino, autor y compositor Jorge da Trindade, dirige Augusto Algueró, canta Rona. Vida nacer me parece volar, siento la vida correr y la quiero alcanzar. Espérame, no corras más, que quiero ver tu desnudez. Mis ojos morir en un charco sin luz, siento mi cuerpo caer bajo una inmensa cruz. Espérame, no corras más, que quiero ver tu desnudez. Viento de amor y de esperanzas, mis ojos chocan ante una pared de odios y temores. Yo no lo acepto. Yo quiero música del mundo, quiero verlo cubierto de flores, no de sangre. Quiero paz en mi mundo. Esa es la vida que escapa de mis manos. Va a ser alcanzarla porque yo quiero vivir. Veo la gente reír y yo quiero gritar. Y no puedo llorar. Espérame, no corras más, que quiero ver tu desnudez. Espérame, no corras más, que quiero ver tu desnudez. A veces me haces llorar, ver las cosas que algunos hombres le hacen a otros. A veces quiero gritar, mas no puedo, porque soy parte también de lo que veo. Hay veces que intento huir, pero es en vano. porque al fin compartiré lo que no quiero. Si cada calle hoy es campo de batalla, cada puerta mañana una cárcel. Si cada puerta hoy es campo de batalla, cada calle mañana una cárcel. Y cada día un día solitario que durará un año. El 14 de diciembre, Perón abandona el país rumbo a Paraguay. Pese a los esfuerzos, no ha conseguido levantar la proscripción a su candidatura. Esta vez, a diferencia de 1955, el anciano general no viaja en busca de asilo político. El círculo del exilio comienza a cerrarse al tiempo que se abre el camino a su esperado y definitivo retorno. Acá podemos observar el avión Electra C de Líneas Aéreas Paraguayas, que en 2 horas y media ha de estar en Asunción del Paraguay. Ha levantado vuelo y lo vemos alejarse lentamente desde acá, desde Ezeiza, Buenos Aires, República Argentina. Yo te canto, sos mi hermano, vamos juntos que hay pelea, nos aliaremos al viento, combatiendo a la marea. Le canto al muchacho triste que ve la vida lejana. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño, de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. Hoy, a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se presentó en el retén de Puente Negro el arriero Sergio Catalán Martínez. 2 personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Estamos en la comisaría de San Fernando. Aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Está manuscrita con lápiz pasta de color rojo y algunas líneas de azul. Por este lado podemos leer cuándo vienen y por el otro dice textualmente, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, por favor, no podemos ni caminar, ¿dónde estamos? Y a continuación más abajo podemos leer la respuesta del arriero. Va a venir luego un hombre a verlos, que le fui a decir, contésteme, ¿qué quiere Sergio Martínez? Por favor, Fernando Parrado, cuéntanos cómo ocurrió el accidente. Bueno, yo del momento del accidente tengo un poco de amnesia, porque estuve 3 días inconsciente luego del choque. Sé que agarramos unos pozos de aire y chocamos. Un ala rozó una montaña y el avión se deslizó por la montaña hacia allá abajo después de perder las alas. Yo tengo total conciencia del momento del accidente porque solamente sufrí contusiones leves y heridas leves, nunca perdí la conciencia. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión y me queda otra hermana. Cuéntenos cómo fue ese momento, ¿a dónde iba usted? Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Te voy a decir los nombres de los chicos. Eduardo Strauss, Antonio Vicentín, Álvaro Mantino, Daniel Fernández, Carlitos Miguel Páez, hijo. va es mi hijo, Fernando Parrado, Roberto Canessa, Adolfo Strauch, Gustavo Cervino, Pedrito Algorta, sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados. ¿Cuánto tiempo estaban ustedes en Chile? Bueno, yo estuve desde el día del accidente, nunca perdí la fe y me parecía que en cualquier momento los chicos me estaban esperando, toda mi obra se hace alrededor de la juventud. En esta búsqueda que se realizó, el gran triunfador no es todo el aparato de búsqueda, sino el pueblo chileno. El pueblo chileno que yo pude conocer a fondo desde la raíz. Al decir el pueblo chileno lo digo desde el más simple arriero. Acabo de tomar el desayuno, ahora me dieron un buen baño después de 2 meses. Yo no sé cómo voy a quedar después del baño. Oye, ¿te vas a cortar la barba? Yo creo que sí que me voy a cortar la barba. Podría dejarla de recuerdo. No voy a pensar, van a pensar que soy medio difamado. Bueno, estoy muy bien, me siento muy bien de ánimo. Acá los médicos me tienen a jalea, pero en la casa del arriero me comí 2 platos de porotos, que son los porotos más ricos de mi vida, en realidad, ¿no? Y un lelé. Toma uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Viene gente que suave se mueve, corazón no puede más. Los jóvenes uruguayos que aún permanecen en el país, 9 en total, acompañados de sus familiares, regresarán a su patria por vía aérea en las próximas horas. En la pantalla los vemos cuando celebraban la Navidad en suelo chileno. Sobre la explotación de la prensa, el ministro secretario general de Gobierno subrogante, Arsenio Pupán, entregó esta tarde una declaración pública en la que, primero, lamenta profundamente estas informaciones. Todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán paz. Roberto Canessa, ¿cuál es tu opinión respecto de algunos problemas de tipo publicitario en nuestro país? ¿Estaba amargado? No, yo preveía todo eso y preveía que iba a pasar. Sin embargo, eso a mí no me afectó de ninguna manera. Sabía que iba a pasar, ya los diarios ya ni hablan, así que estaba todo muy tranquilo. ¿Cuál es su opinión respecto de algunos deportes sensacionalistas en nuestra prensa o no queda? En todos los países existe. Pero la gente, el pueblo, el espíritu de un pueblo es el que importa y he visto cómo ha reaccionado. Roberto Canessa, arrebatado por los periodistas y firmando autógrafos para público chileno que se ha acercado hasta la losa de Pudahuel a despedir el avión LAN Boeing 727 que los llevará directamente a Montevideo. ¡Viva Uruguay y viva Chile! ¡Viva! ¿Cómo se ha sobrevivido? Yo sé por declaraciones de ustedes, periodísticas, que ustedes establecen un lapso de silencio. Bueno, ¿es así? Eso nosotros pensamos hacer después una especie de conferencia de prensa donde estemos todos juntos y entonces contestar una cantidad de preguntas y otras no las vamos a contestar. Las preguntas son siempre las mismas, entonces queremos agarrar y contestar una sola vez y decir, bueno, está, es esto y nada más. porque sigue siempre lo mismo y queremos... Bueno, es muy importante llegar a saber cómo se sobrevive, porque de pronto, fíjate, que puede llegar a ser escuela esto, de pronto una experiencia en esta zona, 71 días, puede ser asimilable por otros y esperemos que nunca más sucedan casos como este. Esperemos que no. Sí, esperemos que no. La última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles. Ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se veía encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima de todos nosotros. Arranco. Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, pum, tap, tap, tum, pa, pa, tum, pum, tap, tap, tum, pa, pa, tum. De mi pueblo si te vas, de mi pueblo, de mi pueblo si te vas, de mi pueblo, de mi pueblo no, no, no te vayas, no te vayas, no me quedo triste si te vas.